ataque armado ha dejado al conductor de un bus extraurbano fallecido en la ruta del Atlántico y a casi todos los pasajeros con una crisis grande del sistema nervioso. El terror se apoderó de los pasajeros del área para realizar las pesquisas correspondientes para el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado hacia la morgue del INASIF para su reconocimiento. Las autoridades han iniciado con las diligencias correspondientes para dar con los presuntos asesinos. Una primera hipótesis apunta a que el ataque pudo ser producto del cobro de la extorsión.